Si todos ven, bueno, a verdade é que Adán adestrou a primeira sesión e tivo un problema con a lumbalxia e onte, perdón, fixo algo pola súa conta e imos ver se hoxe é capaz de adestrar co equipo, pero aínda non o fixo, non? Quitando ese inconveniente, dende o punto de vista da saúde dos xogadores, todos os demais ben. Mira, el año pasado pasó lo mismo, además era la jornada 30, la misma jornada, la misma historia, creo recordar, ¿verdad? Matemáticamente. Y siempre nos meten para adelante, nunca hemos ganado como club en Madrid en la pista de Estudiantes. El primer año de ACB, recordáis que la victoria hubiera significado la Copa del Rey. Nuestro primer año ACB, la victoria hubiera significado salvarnos. Y siempre hacemos unos partidos muy malos, ¿no? Entonces, espero que este año seamos capaces de romper esa dinámica que nos ha ocurrido como club y como equipos en la pista del estudiante, seamos capaces de competir y, ¿por qué no?, romper una de esas pistas malditas, ¿no?, para el Obradoiro. Sí, puede ser, ¿no? Puede ser, puede ser. Y ojalá sea así, porque nos dará pues más tranquilidad si cabe y haber alcanzado el objetivo principal, que es muy importante, muy, muy importante, hacerlo a varias jornadas vista. Y sobre todo, recuerdo que hablábamos al principio, ¿no? Cuando salió el calendario, hablábamos de esta parte final del calendario. ¿Os acordáis? Madrid, Barça, Baskonia, Málaga, ¿no? A ver en qué situación llegábamos. Entonces, si todo va bien, vamos a llegar en la situación ideal, ¿no? Con el trabajo hecho y aspirando a todo, peleando por todo, ¿no? Eso sería lo ideal, sin esa presión de jugarte la vida. ¿Sorprende ver a Ares tú o no verlo más arriba? Bueno, ha Anímico, por tenido el entrenador, por todo. problemas con algunas lesiones, ¿no? Pero bueno, luego han sabido reaccionar bien, ¿no? A la marcha de Magnulli, que recordáis que fue el escote que jugó aquí, han traído a Aradori, ¿no? Que es una estrella y está jugando como una estrella ahora mismo, es uno de los mejores del equipo, pero sin duda es una buena plantilla, ¿no? Ahí está Nacho Martín, ahí está Rabaseda, Jaime Fernández jugando a un gran nivel. Bueno, no voy a recordar toda la plantilla que tiene el Estu, pero yo creo que al margen de su actuación o no, yo no soy quien para juzgarla, es indicativo de lo difícil que es la liga o de lo complicada que es la liga y de lo meritorio que es para equipos humildes alcanzar las posiciones que alcanzan, ¿no? ¿Juegan igual que en la primera vuelta o han cambiado algo? Bueno, Estudiantes es un equipo que por su entrenador siempre tiene un bagaje táctico ofensivo enorme donde intentan aprovechar muy bien las cualidades de cada jugador. Es un equipo con muchísimo, muchísimo bagaje ofensivo. Y defensivamente también es un equipo que siempre nos hace cosas especiales, ¿no? Pues la box and one, triángulo y dos, pues el defender cara a cara a Alberto Corbacho, como lo defendieron aquí, cambiándonos en los bloqueos. Es un equipo que desde el punto de vista táctico está muy bien trabajado y exige mucho, ¿no? Y estoy convencido que para este partido pues también tendrán situaciones nuevas preparadas. Eso supera. Bueno, no, pero no se nos ha dado bien nunca, ¿no? Bueno, Estudiantes es un clásico, es un equipo grande, ¿no? Sí, y además ellos este año en su casa están jugando, bueno, pues muy bien, ¿no? Han ganado a Madrid, a Barcelona, el otro día con Málaga están hasta el último momento, están haciendo una gran temporada en su casa. No, no hay explicación, porque son equipos diferentes, entrenadores diferentes, plantillas diferentes, pero para un equipo como el nuestro, cuando hablamos de la historia del Obre, de seguir dando pequeños pasos y conseguir esas cosas, bueno, pues nos gustaría que esa pista maldita, como era, por ejemplo, la del Joventut, ¿no?, que fuimos capaces de ganar allí, pues deje de serlo, ¿no?, y seamos capaces de ganar en esa pista con Estudiantes como anfitrión. Ya lo fuimos en su día con el Madrid como anfitrión, ¿no? Pero a ver si somos capaces de hacerlo con ellos. Y sobre todo al margen de estas cosas, ¿no?
porque una victoria nos daría la posibilidad de seguir soñando con absolutamente todo. Bueno, habría que preguntarle a ellos, ¿no? Yo creo que bien, sobre todo porque afrontábamos ahora un tramo de temporada pues muy cargado de partidos, ¿no? Como bien sabéis, venimos de una semana larga de trabajo, de lunes a domingo. El domingo jugamos, volvemos a jugar el jueves en Barcelona y volvemos a jugar el domingo por la mañana contra el Real Madrid, ¿no? Que van a ser enfrentamientos, bueno, pues eso. Como si jugáramos contra el Barça y contra el Madrid, ¿no? En muy poco tiempo. Y cuando tienes tan poco descanso entre partidos, pues lo importante es llegar bien físicamente. Entonces, bueno, pues espero que estas mini vacaciones, como bien decías, nos hayan servido para cargar las pilas de cara a afrontar el ras final de la Liga. Barça y Madrid, dicho, son dos partidos de la Liga. ¿Cómo le ven Bueno, o primeiro que temos que xogar con Estudiantes, que penso que é o máis importante e é no que nos temos que centrar absolutamente. Cando paso o partido de Estudiantes pensaremos nos demais, pero por contestarche, o do Madrid non o vin porque estaba adestrando a esa hora, pero si vin o do Barcelona. Penso que para o Madrid e para o Barcelona agora mesmo o último que pasa polas súas cabezas é o Obradoiro, bueno, Barcelona porque quedou eliminado e además ten un partido terá o primeiro partido que vai a ter, vai a ser o noso, se non me trabuco, no, xa este fin de semana, perdón, e logo o noso, entón, e o Madrid, pois, o último que está pensando en Obradoiro, está pensando en nos seus partidos de Liga e despois máis adiante en superar a o Fenerbahce, que me parece que foi o equipo que tocou, non? Pero bueno, xa che digo, para nós o primeiro agora mesmo ten que ser Estudiantes, Barça e Madrid están moi longe, non temos que pensar no partido inmediato que temos para intentar, primeiro, como decía, acadar a victoria 14, que sería a segunda vez na nosa historia, non? Ata agora só fomos quen de gañar 14 partidos ou máis o primeiro ano que, bueno, ano que xogamos playoff, non? O segundo ano da CB. E entón, de facer 14 victorias, e o temos aí, pois sería como mínimo a segunda mellor clasificación do Obradoiro na súa historia, non? Eso primeiro. E segundo, que seguiríamos vivos pensando en que calquer cousa pode pasar. Pero sin gañar en Estudiantes non hai Barça en Madrid. Primeiro é Estudiantes, eso é o máis importante.